sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y ¡qué imponente técnica de golpeo! Casi descuesta el gol. Esta es la oportunidad para Lucas Moura. João Pedro. Despeja pocas con las uñas. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Y va para adelante. Una carrera que promete por el lado derecho. Se tropieza. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Pase fuerte hacia adelante. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. João Pedro. Y ahí va una pelota larga. Pelota a la derecha. Rafinha, la patea hacia adelante. Recibe el balón, ¿será esta la buena o no? Tiene una gran opción de disparo. Salen sanos y salvos del peligro. Busca a su delantero. João Pedro. Impacta al arco. Sin problemas con el portero. Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica atajada. Un despeje, digamos, decente. Rafinha. La maneja en largo. Jugaron un poco retrasados. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0-0. Al segundo tiempo. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. La juega hacia la derecha. La mete por ahí. Una muy buena demostración de pases cortos. Bien.
viene con el balón y picotea el esférico. ¡Le pega desde ahí! Ese fue un buen esfuerzo por abajo. Gran habilidad para mantener el balón pegado a ras de pasto. El portero iba a estar sumamente complicado. Hacia adelante. Y va para adelante. La bola a su derecha. Se emplea a fondo en el costado. La pasa. Saca el portero con los puños. Podemos esperar una jugada que rompa el 0-0. Busca a su delantero. La ha recuperado. Y ahora la tiene Lucas Moura. Y la juega a la derecha. Y va para adelante. Y juegan hacia adelante. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Luis Suárez intenta filtrar. Interceptó el pase. Va por la banda derecha. El balón no se pone en juego. Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. Esta va a ser su última oportunidad. Gremio, tienen prisa para llegar al área. Milagrosamente le llega directo el balón. Se siente aliviado de haberla despejado. Señor Martinoli, estoy desesperado. Le voy a dar un zape. No sé qué esperan estos tipos para mover la pelota hacia la portería contraria. El partido está a punto de terminar y parece que estos muchachos ya no quieren saber nada. Se está acabando el partido. Esta sí que es la última y nos vamos. ¡Que se apuren estos dramáticos! Se está acabando el partido. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales. Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. Ha sido un partido extraordinario. Nos vamos satisfechos a casa. Muy buenas noches. A nombre de los señores García y Martinoli, les agradecemos a todos. Doctor García, un placer como siempre. Aprecio sus palabras, señor Martinoli.